Sean Weiss es un actor que se hizo popular durante su infancia gracias a películas como Los Campeones 1992 y Pesos Pesados 1995. Sin embargo, sus éxitos se vieron apagados por sus adicciones. Hundido en la depresión, esta estrella juvenil cayó en una adicción que lo llevó a mendigar, robar e incluso acabar entre rejas. En 2019 se volvió a saber de él con imágenes policiales que evidenciaban su deterioro físico, delgado y sin dientes. Pero la vida le dio una segunda oportunidad. Según reporta el medio Yahoo.es, Weiss acaba de celebrar más de 250 días sobrio y con nueva dentadura. A sus 42 años empieza a ver la luz, en gran parte gracias a su amigo Drew Coller, su mayor apoyo en estos momentos y quien se mantiene informado del actual estado del artista estadounidense a través de la página GoFundMe. Pidió ayuda económica para poder someterle a una cirugía que acabara con el intenso dolor que sufría y se le reconstruyera la boca por completo. Aunque ha tenido muchas donaciones de personas que se han interesado por su recuperación, el costo para recomponer su dentadura es demasiado alto. El mal estado suponía una intervención que requería miles de dólares. Sus más recientes imágenes demuestran unos dientes perfectos y más blancos de los de una estrella de Hollywood. Todo ha sido gracias a otro ángel que ha llegado como caído del cielo, el doctor Gay Rosenthal, quien según Drew le ha trabajado sin cobrarle ni un centavo, ha cubierto todos los gastos y ha permitido que Sean, que lo recaudó en GoFundMe, lo utilice para pagar el alquiler de una nueva etapa de sobriedad, además de comprar alimentos, explicó en una entrevista de Daily Mail.